Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ahí está, ajustando la pantalla. Bien, iniciamos hoy, sábado, la sesión número 7. Estamos en su libro, páginas 48 y 49. ¿Qué toca hoy? Es vocabulario, es lectura, es hablar un poco, escuchar y escribir. Ajá. Entonces, vayan sacando su libro. Vayan sacando el material que tengan, aprovechando el tiempo. Anuncios parroquiales. El asunto está en que ya estamos en las penúltimas clases, penúltimas sesiones de este módulo, de esta parte que estamos viendo. Ajá. Por aquí hay un comentario que me dicen, ¿qué onda? ¿Qué onda? José Manuel. ¿Qué onda, José Manuel? Bueno, pues aquí andamos. Ya están todas las actividades dentro de la plataforma de las calabacitas. Ahí están. Déjenme les comparto el libro digital. Dice, ¿a qué hora será el oral, profe? El 10... Es el 10 de noviembre, cheque la calendarización, no se me pierda, no es hoy, hoy no es. Hay que checar la calendarización. Yo sé que mencioné eso la sesión pasada, pero creo que no estuvo atento de los mensajes, de sus correos. Lean sus correos, muchachos, ahí viene la información clara y precisa. Buenos días, dice Betsy. Buenos días, Betsy. Uh-huh. Ahí está. Bien, pues vamos a iniciar con esto que se llama Get a Job. Consígase un trabajo. Esta sesión es corta, depende de su participación, depende de ustedes. La participación yo la espero en los comentarios. Uh-huh. Ahí vayan haciendo para que no haya ninguna duda. Primer parte del vocabulario, repito, ya es un vocabulario más complejo, es un más estructurado, más en el asunto de que vamos ya a usar las palabras dentro de enunciados, dentro de párrafos, dentro de conversaciones. Entonces, yo tengo ahí 1, 2, 3 personajes, ¿verdad? Tengo 3 personas, cada uno de esos personajes tiene una frase que está como en negrito, más oscurito. El número 1 dice part-time job. Part-time job, ahí está. Number 2, full-time job. Y el número 3 dice allowance. Esas 3 frases tienen que ver con el resto del texto que vamos a leer y escuchar. Uh-huh. Entonces, primero, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Qué significa cada uno de estos enunciados, textos, partes, etcétera? Bueno, part-time es tiempo completo, no tiempo medio o medio tiempo o no todo el tiempo, como quiero decir, medio tiempo, trabajo de medio tiempo, part-time job. Full-time, tiempo completo. Jornada completa de trabajo. Y allowance es una cantidad de dinero que se te da, ya sea mensual o semanalmente o diaria, y normalmente ¿quién te da ese dinero? Tus papás. Entonces, es tu mesada que le llaman, ¿verdad? Como lo traducen luego en las series gringas, es la mesada, allowance. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3. Estos 3 muchachos van a decir algo. Ahorita voy a poner el audio. En el audio vienen las instrucciones. Ya contestamos la primera parte del ejercicio. What do the phrases involved mean? Recuerden, muchachos, que cuando reviso su libro, en la parte de vocabulario, yo espero encontrar unas pequeñas notitas suyas que me dice que pasaron por ahí. Que al menos hicieron una anotación, una raya, subrayaron algo. Si no, pues va bajando su calificación. Creo que me preguntan, teacher, ¿por qué bajó mi calificación del libro?
enséñame tu libro, pues es como si nunca lo hubieras abierto, carnal. Entonces está canijo, ¿va? Vamos pues a escuchar esto y regreso. 3E. Get a job. Vocabulary. I need some money for my summer vacation, so I got a part-time job as a waiter. When I finished school, I got a full-time job at my parents' store. I haven't found a job yet, so I still get an allowance from my parents. Va una vez más para que lo escuchen. Ahí les va otra vez. One more time. 3E. Get a job. Vocabulary. I need some money for my summer vacation, so I got a part-time job as a waiter. When I finished school, I got a full-time job at my parents' store. I haven't found a job yet, so I still get an allowance from my parents. Bien, entonces, tenemos este vocabulario que es part-time job, trabajo de medio tiempo. Tenemos el full-time job y tenemos también lo que es allowance. Uno de estos textos tiene que empatar con los enunciados que tenemos abajo de los muchachos. Bueno, aquí ustedes lo tienen a un lado a la izquierda. Voy a poner otros muchachos que están del otro lado, el 4, 5 y 6. Ahí les va. I work at an internet cafe and I get paid weekly. I have an interesting job, but I have to work long hours every day. I have to work really hard, but I make a lot of money, so I don't mind. I work at an internet cafe and I get paid weekly. I have an interesting job, but I have to work long hours every day. I have to work really hard, but I make a lot of money, so I don't mind. Bien, tenemos ahí seis muchachos, seis grabaciones. Tengo seis posibilidades de trabajo. De estas chicas, vamos a explicar las palabritas que vienen ahí. Get, la 4, get paid weekly. ¿Qué es eso de get paid weekly? Que su paga la recibe semanalmente. Pagarle semanalmente algo, a alguien, perdón, get paid weekly. Número 5, work long hours. ¿Qué es eso de work long hours? Las horas tienen 60 minutos, no van a extenderse más, o sea, no hay horas de 65 minutos, no, no sabemos soquetes, sino que son, cuando la expresión, diga, cuando escuchen long hours, que son horas que parece como si fueran de dos, es como cuando consulta uno la temperatura ambiente y que dice, oh, hoy tenemos 7 grados Celsius y se siente como de 5, o sea, ¿cómo? 7 o 5. Entonces, las horas tienen 60 minutos, no hay más horas de más tiempo, pero eso de work long hours es que su trabajo no le gusta, ¿verdad? Es cansado. Y la número 6 dice make a lot of money. Make money, la expresión make money es hacer dinero. Entonces, voy a ponerlo una vez más. Ustedes tienen que empatar quién es la palabrita negrita, aquí, ¿a quién le corresponde el A, B, C, D, E, F? Entonces, vamos a escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y revisen si lo van contestando bien. Ahí les va otra vez. 3E. Get a job. Vocabulary. I need some money for my summer vacation, so I got a part-time job as a waiter. When I finished school, I got a full-time job at my parents' store.
I haven't found a job yet, so I still get an allowance from my parents. I work at an internet cafe and I get paid weekly. I have an interesting job, but I have to work long hours every day. I have to work really hard, but I make a lot of money, so I don't mind. Bien, pues ahí están cada uno de ellos. Vamos a ver las respuestas, ya que estamos aquí con las chicas. La número 4, que dice, I work at an internet cafe and I get paid weekly, es que le pagan every week. She gets the money she works for. Número 5, vamos a ver si lo contestaste bien. I have an interesting job, but I have to work long hours every day. She works many hours a day. Correcto. Y la que dice, número 6, I have to work really hard, but I make a lot of money, so I don't mind. Que trabaja, trabaja, trabaja. Es, she gets a lot of money from her job. Los muchachos, ¿qué pasa con los muchachos? Vamos a ver. El número 1 dice, I need some money for my summer vacation, so I got a part-time job as a waiter. ¿Cuál es ese? B, correcto. He works for some hours, a few days of the week. Unas cuantas horas, unos cuantos días de la semana. El número 2 dice, when I finished school, I got a full-time job at my parents' store. Cuando terminé la escuela, me dio un trabajo completo en la tienda de mis papás. Dice, he works for the entire working week. Trabaja durante toda la entire working week. Entire. Toda la semana laboral, digámoslo así. Working week. Y ya, pues nada más me queda este de I haven't found a job yet. So I still get an allowance from my parents. His parents give him some money. Es un mantenido y pues ahí está, ¿ya? Entonces, a ver, comentarios por acá que dice, teacher, ya no se podrá hacer la participación oral por calabacitas.org. No, no, Alex, no. Entonces, aguas, no se confíen en que va a estar por calabacitas la participación oral. No, 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 no va a haber oportunidad para eso. Entonces, yo les sugiero que se apunten de una vez en la publicación de ¿cómo se llama? De la participación oral del día 10. Ahí están, ustedes búsquenle. Ahí está la publicación, yo mandé un correo, ahí vienen los links, ahí están. Ustedes nada más búsquenle y pueden ¿cómo se llama? Salir. Pueden organizarse y lleguen a tiempo. Nada más, ¿verdad? Lleguen al tiempo. En fin, bien, nada más que, y les digo, si no hay tiempo de que todos entren ese día, no quiero que se quejen ni se den de topes en la cabeza, porque hubo dos sesiones anteriores en las que no entraron. ¿Yo qué puedo hacer por ustedes, muchachos? Bien, entonces, vamos a seguir. Aquí hay una lectura que dice My Ideal Job. Me pide el texto que vea la imagen. Ahí está el muchacho, el don, el señor, el chaburruco, como le quieran llamar, que se llama Jack. ¿Y cuál creen que sea su trabajo ideal? Está ahí con un control. ¿Cuál será su trabajo ideal según la imagen? Si esta fuera la imagen del texto que acompaña, que bueno, sí es, ¿verdad? Al trabajo ideal de Jack, ¿qué sería? Ya más o menos vieron, vamos a leer y a escuchar cuál sería el trabajo ideal de Jack y a tratar de contestar esto de verdadero y falso. Ahí les va, escuchen y lean. Read. A. My ideal job. I love playing computer games, and I play them almost every day. So I'd really like to be a computer games tester. It's a good job because computer games testers play games all day. They look for problems new games might have. This is easy because I always find problems anyway. In addition,
They give ideas of how they can make the games better. This is perfect for me because I have lots of great ideas. And best of all, you get paid for doing this. Imagine that. The bad thing, however, is that computer games testers have to sit in front of a computer all day long, which can damage their eyes. But nowadays, most jobs use computers anyway. Another thing is that testers don't get paid much, but I can always have a normal job and be a part-time tester. Bien, bueno, ahí está el texto de este fulano que dice my ideal job. Mi trabajo ideal. Hace rato le escuchamos que algunos son meseros, que otros tienen trabajo en su no sé dónde y que trabajan mucho, trabajan long hours. Este fulano, vamos a irnos párrafo por párrafo. Primer párrafo, ¿qué dice? I love playing computer games. And I play them almost every day, so I'd really like to be a computer games tester. Ese primer párrafo ya te da más o menos una idea de qué es lo que quiere, ¿verdad? Espero que le vayan anotando las palabras que no conocen. Escríbanlas en el chat, se las puedo yo ir diciendo. O las pueden buscar en un diccionario. Luego, dice, párrafo número 2. Dice, it's a good job because computer games testers play games all day. They look for problems new games might have. This is easy because I always find problems anyway. In addition, they give ideas of how they can make the games better. This is perfect for me because I have lots of great ideas. Insisto, todas las frases, todos los modismos que tenga este texto y que no sepan, pónganlos en el chat para contestárselos. Hay una frase que se llama, que dice ahí, in addition. In addition es en, aparte de lo que ya te dije, o aparte de lo que ya comenté, in addition, además de. Entonces, vamos a ver. Y aquí está un texto, una frase en dos enunciados en negritas que dice, and best of all, you get paid for doing this. Imagine that. Pruebas videojuegos y te pagan. Ahora, muchachos, algunos tal vez tengan la noción de que sí, voy a ser como esos youtubers que ganan millones y millones y millones. Pues sí, tal vez. Requiere tiempo, ¿eh? No es nada más prender la cámara y decir babosadas, aparentemente. Bien. Igual este juego, este trabajo de probar videojuegos. Vamos a ver. Siguiente. Último. Dice, the bad thing. Es decir, ya nos dijo lo bueno, ya nos dijo lo malo. Ya nos dijo qué quiere hacer, nos dijo la parte positiva. Es más, la ponen ahí grandota y negrita. La parte mala, lo contra de esto sería, the bad thing, however, is that computer games testers have to sit in front of a computer all day long, which can damage their eyes, but nowadays most jobs use computers anyway. Another thing is that testers don't get paid much, but I can always have a normal job and be a part-time tester. Ya a final de cuentas dijo que, pues que te puede dañar los ojos, sí, te quedas sentado en la computadora muchas horas, sí, pero que de todos modos, pues algunos trabajos requieren usar computadoras y que además, pues no les pagan mucho, dice este fulano. No sé, ustedes, ¿cuál sería su expectativa de un trabajo? ¿Para qué están estudiando? Nada más para tener un papelito y que después puedan trabajar en cualquier lado, o realmente quieren dedicarle más tiempo a otras cosas. ¿No es fácil encontrar trabajo? Sí, no es fácil, pero si le echan ganas, yo creo que sí. Así como de puro, quiero que me den dinero por mi bello rostro, está complicado, no es imposible. Que me den dinero por jugar videojuegos como este chavo, no es imposible, pero pues tienes que tener una consola de videojuegos, ¿verdad? Internet y demás cosas. Ahorita eso ya es muy complicado. En fin, bueno,
No vi ningún comentario de palabras que les hayan saltado. Yo espero que todas las conozcan. Por ahí la palabra might aparece. La palabra better, la palabra damage, etc. Entonces, yo espero que las comprendan, muchachos, para que su examen sea fabulosamente aceptable y que, bueno, aparte del examen, tengan muy buen conocimiento de inglés. Entonces, ahí va. Tengo ahí 5 enunciados, de los cuales yo tengo que determinar si son verdaderos o falsos. Número 1. Computer games testers try to find problems with games. We need to understand this sentence. So, the subject are the computer games testers. These people, what do? They try to find problems with games. Is that part of the game testers' job? Vamos a ver qué dice el muchacho. Dice, game testers play games all day. They look for problems new games might have. So, is this true or false? True, yes, they find or they try to find problems with games. 2. Jack finds problems with computer games. True or false? Let's read. He said, I always find problems. So, if it says Jack finds problems with computer games, true, of course, it's true. 3. Jack doesn't have many ideas for new games. This person, Jack, negative, doesn't have. Remember, have, we have to understand that there are two meanings. El que les acabo de decir, have to understand, y este que está aquí, have many. Aguas con ese have. Aquí es de que si tiene o no tiene, posee. Jack doesn't have any ideas for new games. True or false? Let's see. I have lots of great ideas. If he says that he has lots of great ideas, is this true or false? False, of course. Number 4. Computer games testers sit in front of a computer all day. Do they do that? These people, computer games testers, verb, sit, position, in front of a computer all day. True or false? Let's read. Computer games testers have to sit in front, have to sit. Ah, como lo vimos la otra vez, have to sit, tienen que. Están obligados a. Have to sit, a sentarse, ¿eh? In front of a computer all day long. So, is this true or false? True. It's true, of course. 5. Computer games testers. Computer games testers. Oops. Ahí está. Computer games testers get paid a lot of money. They get rich. They get a lot of money by playing video games. Do they get rich? Get a lot of money? Another thing. In the bad section area. Another thing is that testers don't get paid much. So, computer testers get paid a lot of money. Is true or false? False. Aguas, muchachos. Aguas, aguas, aguas. Bueno, quité muy rápido esto, ¿verdad? Déjame lo pongo otra vez. Para que revisen sus respuestas. Ahí está. Entonces, esta sesión es básicamente de lectura, lectura de comprensión, un poco de vocabulario, ¿sí? Y van a necesitar escribir en sus comentarios, sí. ¿Va a valer como participación? No técnicamente, pero les ayuda. Si escriben y les corrijo, les ayuda. Todo lo que escriban, todo lo que hagan, les ayuda. Entonces, primero, yo aquí tengo unos globitos, unos circulitos. al principio está el job soccer player. Okay. Entonces, trabajo soccer player. Yo les sugiero que hagan este mismo ejercicio. Piensen en un trabajo. Piensen en, en alguna profesión, algún trabajo.
taxi driver, aquí dice soccer player, teacher, taquero, I don't know, butcher, etc. Entonces, piensen en el trabajo, lo ponen en el círculo de en medio. Hacen los otros círculos alrededor. Yo los haría del mismo tamaño para no decir que uno es más importante que el otro, pero vamos a explicar qué dice cada uno de estos, ¿sale? Para que sepamos, cuando ustedes quieran, les pregunten su orientación vocacional, ¿verdad? ¿Qué es esto de what it is like? Es decir, si estamos hablando de un trabajo, en este caso en el libro dice soccer player, y me encuentro con esto que dice what it is like. ¿Cómo es? ¿Qué aspectos tiene este trabajo? Interesting can become famous. Creo que ese último es el menos importante y el que probablemente no pase. Y si pasa, qué fregón, ¿verdad? Aquí, en cuanto al dinero, un soccer player can make a lot of money, ¿sí? Si es bueno, sí. Sí podría tener mucho dinero. ¿Cuántas horas le tiene que dedicar un soccer player? Es un trabajo de tiempo completo, muchachos. Ajá. Practices almost every day. Plays games on weekends. Algunos dicen, no, pues me voy a dedicar a futbolista profesional, al cabo que nada más trabajo unas cuantas horas. Un partidito, acá mis millones. No, no. Los jugadores profesionales de cualquier deporte le dedican mínimo entre 4 y 7 horas diarias a entrenar. Si quieren ser profesionales. Si nada más es así para la cascarita, pues vale, pues fin de semana, ¿no? Pero quieres ser profesional, es como cualquier otro trabajo, ser soccer player. El ambiente de trabajo, el workplace, ambiente de trabajo, o lugar de trabajo más bien, es afuera, outdoors, en donde en un soccer field, en un campo de fútbol. Entonces, ahí quien quiera hacer este ejercicio y poner la imagencita, bienvenido. A lo mejor le pondremos un puntito más, ya lo veremos, si le queda bonito, lo voy a considerar. Entonces, ya que tengo ese entendido, ya que tengo ¿cómo se llama eso? Aquí me piden el libro que hagamos ese mismo mapita con el trabajo de maestro. Háganlo con el que ustedes quieran. Háganlo con el que ustedes quieran, puede ser el de maestro, repito, aquí están los puntos positivos. Si hay algún punto negativo, pónganlo. Este es un mapa mental, es un mind map, es un mapa mental que les puede ayudar a aclarar las ideas en cuanto a varios conceptos, ¿eh? O sea, los mapas mentales son muy buenos. Bien, ¿qué tengo aquí? Tengo palabras que me pueden ayudar a crear una conversación, ¿verdad? Aquí tengo las diferentes profesiones, o para crear lo que les dije arriba, ese cuadrito, tengo las diferentes profesiones. Vamos a ver. Street cleaner. ¿Qué es el street cleaner? Pues el que barre las calles, ¿verdad? ¿Quieres ser barrendero? El mejor barrendero. Soccer player, jugador de fútbol soccer, el mejor. Pop singer, ¿le gusta la cantada? Hágalo bien. ¿Quieres ser astronauta? No es imposible. Tiene que saber muchas cosas de ingeniería, muchas cosas de matemáticas. Tiene que saber inglés. Desgraciadamente, sí. ¿Ya? ¿Quieres ser payaso? Sea el mejor payaso de todos. Hay buen dinero en ser payaso. ¿Quieres ser maestro? Sea un buen maestro. Pet groomer. ¿Qué es eso de pet groomer? Es el estilista de mascotas o el que limpia, baña y arregla las mascotas. ¿Hay buen dinero? Sí, aquí en Zacatecas no mucho, pero sí, sí hay. Librarian. ¿Qué es eso de librarian? Bibliotecario, bibliotecaria. Esto es vocabulario, muchachos. Doctor. Entonces, ahí tengo las profesiones. ¿Qué tengo en la siguiente, en el siguiente cuadrito? Más vocabulario. Ok. Tengo mis profesiones. Tengo street cleaner. Tengo soccer player, pop singer, etc. Ahora, con su lapicito, haga una línea de street cleaner, ¿a qué?
is dangerous, is boring, is exciting, is tiring, o is interesting. ¿Qué otra cosa puede hacer? Póngale número en dangerous, póngale el número 1, 2, 3, 4, 5, o una clave que usted sepa, como usted se le acomode, y en su libro, porque esto lo voy a ver cuando regrese su libro, yo voy a ver si lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Si atendió esta clase o no, porque esto no viene en la página de calabacitas, viene en la clase. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una relación en su libro, ahí márquele, táchele, póngale un código. Ajá. Street cleaner is dangerous, boring, exciting, tiring, interesting. ¿Qué es? Ok. Soccer player, ¿qué es? Pop singer, ¿qué es? Y finalmente, viene aquí un tercer elemento que es, se gana mucho dinero, se trabaja mucho, se viaja, se puede llegar a ser famoso. Es decir, make a lot of money, gana mucho dinero, work long hours, se trabaja mucho. Recuerden que las horas tienen 60 minutos, no tienen más. Travel a lot, viaja mucho. Pues si es barrendero del Boulevard, sí, teacher, mira, viaja de norte a sur, de sur a norte, haces menso. Y can become famous, se puede convertir famoso. Pues bueno, ahí usted decide. Entonces, tiene que hacer una relación, puede hacer una listita y aparte, puede decir, puede escribir el enunciado street cleaner, guión dangerous, guión work long hours. Soccer player, exciting o interesting, can become famous, etc. Entonces, y practique decir algo más o menos así. Déjenme les pongo un enunciado, un ejemplo de cómo podrían poner esto. A street cleaner works long hours and it is dangerous. Entonces, hacer enunciados. A street cleaner works long hours and it is dangerous. Con el futbolista. ¿Cómo puedo hacer un enunciado como este con el futbolista? A soccer player. A soccer player. ¿Qué? Can become famous and makes a lot of money. Por ejemplo, ¿no? A soccer player can become famous and makes a lot of money. Entonces, ahí ustedes pueden hacer el los enunciados que se les antoje, que quieran, que puedan. Ustedes son libres, ¿sale? Entonces, vamos a seguir con los ejercicios. Esta en la página 49 es de escuchar. Vamos a escuchar, vamos a poner una grabación. Son cuatro personas. Hay un enunciado que no coincide con estas cuatro personas. Los otros enunciados, léanlos, comparen, vean quién dijo qué y anoten ahí sus resultados y ahorita los vamos a comparar. A ver si estamos bien o mal. Listen to four people talking and match the people with the sentences. There is one extra sentence which you do not need to use. Jake. Last year, I didn't have enough money to go on vacation, so I decided to get a job. I knew that lots of people want websites. I'm quite good with computers, so I started making websites for different people. After a while, I made enough money for my vacation. But it was hard work, and I didn't really like it because I had to work long hours. I don't think it's my ideal job. Clara. I work as a waitress at an internet cafe. It's a full-time job, and the money is quite good. A lot of interesting people come, and I sometimes sit and talk with them. They tell me all sorts of stories, and it really helps make my day go by quickly. The people are usually nice, but they can sometimes be rude. Anyway,
Someday, I'd like to have my own internet cafe. Martha. I don't want to ask my parents for an allowance. I'm old enough to have a job. So I started working as a lifeguard at the local swimming pool. It's great for me because I love swimming. And now I've learned a lot about first aid, too. I work 20 hours a week, and I get paid by the hour. I have to work most weekends, but I don't mind because I love this job. Bruce. Last year, I was looking for a part-time job, and I found it. The perfect job for someone who loves dogs, dog walking. I soon realized, though, that it wasn't so easy. One day, as I was taking four big dogs for a walk in the park, they saw a cat. They started chasing it, and I wasn't strong enough to hold them. I ran after them, but I fell and broke my arm. That wasn't a good day. Bien, pues ahí están cuatro personas que hablan sobre su vida, su trabajo, etc. Bueno, paréntesis. Esto que estamos haciendo ahorita, bueno, que hago yo ahorita de ponerles videos y ponerles el libro, de darles clases, preguntaban que como cuánto se cobra esto por hora en un grupo en inglés, en un grupo gringo, y les decían, no cobres menos de $100 la hora. ¡$100 la hora, güey! Entonces, igual, si aprendes a hacer esto bien, a manejar este programita, habrá quien lo pague. Tal vez, ¿verdad? Vienen las campañas presidenciales. Si tienes contactos con algún fulano de estos, igual ese es un trabajo que puedes tener, ¿verdad? Vamos a volver a esta página del libro. Tengo el inciso A, loves working with people, le encanta trabajar con gente. B, had an accident while working, esa persona le pasó algo mientras trabajaba, un accidente. C, doesn't like working long hours. Esta persona doesn't like, no le gusta, ¿qué? Trabajar mucho tiempo. D, is looking for a part-time job. Está, ¿qué? Buscando. La palabra looking no es nada más mirando, también es buscando. E, has to work weekends too. Esta frase, has to work, es parte de lo que viene en este módulo. Tiene que trabajar los fines de semana también. Y bueno, rápidamente, anuncios parroquiales. Ya están todas las actividades en la plataforma. Les recomiendo que las hagan las tres veces que les da chance o las 20,000 veces que les da chance hacerlas. Háganlas porque estas preguntas son las preguntas que van a venir en su examen. Entonces, si las ven, si las repasan, si saben cómo tienen que contestarse correctamente, ya estudiaron para su examen, muchachos. Así de sencillo. Bien, vamos nuevamente a escuchar las grabaciones, revisamos las respuestas y seguimos. Listen. Listen to four people talking and match the people with the sentences. There is one extra sentence which you do not need to use. Jake. Last year, I didn't have enough money to go on vacation, so I decided to get a job. I knew that lots of people want websites. I'm quite good with computers, so I started making websites for different people. After a while, I made enough money for my vacation. But it was hard work, and I didn't really like it because I had to work long hours. I don't think it's my ideal job. Clara. I work as a waitress at an internet cafe. It's a full-time job, and the money is quite good. A lot of interesting people come, and I sometimes sit and talk with them. They tell me all sorts of stories, and it really helps make my day go by quickly. The people are usually nice, but they can sometimes be rude. Anyway, someday I'd like to have my own internet cafe. Martha. I don't want to ask my parents for an allowance. I'm old enough to have a job. So I started working as a lifeguard at the local swimming pool. It's great for me because I love swimming. And now I've learned a lot about first aid, too. I work 20 hours a week, and I get paid by the hour. I have to work most weekends. But I don't mind because I love this job. Bruce.
Last year, I was looking for a part-time job, and I found it. The perfect job for someone who loves dogs, dog walking. I soon realized, though, that it wasn't so easy. One day, as I was taking four big dogs for a walk in the park, they saw a cat. They started chasing it, and I wasn't strong enough to hold them. I ran after them, but I fell and broke my arm. That wasn't a good day. Hay diferentes historias, hay diferentes acercamientos al trabajo. Algunos de ustedes ya lo hacen, algunos de ustedes trabajan, e incluso me han dicho que por estar trabajando no pueden atender las clases. Miren, yo entiendo aquí dos cosas. Una, tal vez la situación requiera que trabajes, porque pues está complicado el asunto, ahorita con lo de la pandemia, y bueno, hay que hacerlo, ¿va? Dos, probablemente, no sé si es el caso, trabajen porque quieren comprarse sus cosas, tener independencia, lo cual está también bien. Nada más una cosa les digo, muchachos, no descuiden el estudio por andar trabajando cuando probablemente no es tan necesario. Yo sé que pues, siempre se requiere el dinero y todo eso, pero mejor dedíquenle un poquito a su escuela. Ahora, mis clases las pueden ver en cualquier momento, esa es la ventaja, ¿eh? Quedan grabadas. Bien, tengo entonces a Jake, tengo a Clara, tengo a Marta y tengo a Bruce. ¿Qué pasa con Jake? ¿Qué pasa con Jake? Dice, I didn't really like it because I had to work long hours. I didn't really like it because I had to work long hours. ¿Cuál de las frases corresponde a Jake? Correcto. Doesn't like working long hours. ¿Qué pasa con Clara? Clara, Clara, Clara. ¿Qué dice? A lot of interesting people come and I sometimes sit and talk with them. They tell me all sorts of stories and it really helps make my day go by quickly. ¿Qué hace Clara? Por supuesto, le encanta su trabajo con las personas. Loves working with people. Se siente incluso a platicar con ellos. Marta, ¿qué dice Marta? Vamos a escuchar. I have to work most weekends. Otra vez. I have to work most weekends. La mayoría de los fines de semana tiene que trabajar, entonces a Marta le corresponde la letra E. Has to work weekends too. Y finalmente Bruce, hay un enunciado que no nos sirve, vamos a ver cuál es y cuál le corresponde a Bruce. I fell and broke my arm. I fell and broke my arm. Nuevamente, escúchenlo. I fell and broke my arm. Él se cayó y se rompió su brazo. Entonces, ¿qué le pasó a Bruce? Had an accident while working. Se accidentó mientras trabajaba. Este es muy normal. Los accidentes pasan, pero por lo general son descuidos, muchachos. Tengan cuidado. Cuando trabajen en el lugar donde sea, fíjense muy bien cómo están las cosas, fíjense muy bien cómo está el espacio donde trabajan, para que no se anden cayendo y lastimando. Entonces, ya para terminar, tenemos esta sección de escribir, ahí en su libro. Déjenme si las comparto. Está perfecto para mis cuatro fieles seguidores. Saluditos. Entonces, ahí tenemos un texto que dice: Complete the paragraph with the words in the box. Pero antes de eso, quiero enseñarles este vocabulario que viene aquí: tuki, 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 tuki. Linking words or linking phrases. Ya habíamos visto alguna vez el and y el but, pero aquí tenemos otros más. Tengo la palabra also, la que ya habíamos leído y mencionado hace rato, in addition, y another thing. But sí une, pero hace contraste, es decir,
positivo con negativo, negativo con positivo. Ya lo habíamos platicado antes. Entonces, estas palabras, also, in addition, another thing, son palabras que van a vincular una idea con otra. Y aquí las tengo. Addition, also, another thing, however. Entonces, yo tengo un texto en el cual yo voy a usar estas palabras. Addition, also, another thing, however. Les voy a dar unos minutitos para que me contesten este texto. No mucho porque ya casi se acaba la sesión. Voy a dar dos minutitos, tres minutitos, dos minutitos para que lo contesten y ahorita lo revisamos. En lo que van contestando, les doy la sorpresa. La producción oral, es decir, el hablar frente a ustedes y demás, ya está definido por, ¿cómo se llama? Por unas páginas que están establecidas en el libro. Si tú estás escuchando esto, si estás viendo esto, déjame decirte que tienes otra opción. Vamos a analizar este texto. Si ya participaste en la parte oral, ya lo hiciste, ya pasó. Pero si no lo has hecho, ¿qué vas a hacer? Un texto como el que está aquí, en el que vas a decir, soy policía, soy bombero, soy veterinario, soy maestro y me vas a decir varias cosas. Vamos a leer este texto. Dice, I'm a pet groomer. Primer enunciado, ¿qué profesión tienes? ¿Qué trabajo tienes? Vas a mencionar por lo menos tres cosas buenas y tres cosas malas. ¿Sí? Tres enunciados con algo bueno. Tres enunciados con algo malo, son seis, y la anterior siete, y con eso es todo. Vamos a ver, I'm a pet groomer. Veamos, it's a good job because I work with animals, parte positiva. It's an interesting job and I can, y aquí vamos a contestarlo, ¿va? Ay, güey. And I can also work at home so I don't have to use public transportation to get anywhere. Dos enunciados. Tres. ¿Qué más iría aquí? Another thing. Aparte de, otra cosa. I like this. I like, another thing I like is that I can make pets look more beautiful. Tengo tres enunciados ahí. El cuarto enunciado también es positivo. Dice, they are usually friendly and I get along with their owners. In addition, I like my job because I can be very creative. However, I don't get paid much. Si se fijan, el único enunciado que tiene negativo este es la última parte. Entonces, repito. Y esto es únicamente para quienes no han participado en la parte oral. Van a escribir
ese texto de un trabajo, otro trabajo. Tiene que estar perfecto. Es decir, numerados los enunciados. Enunciado 1, ¿a qué te dedicas? Enunciado 2, cosa positiva. Enunciado 3, cosa positiva. Enunciado 4, cosa positiva. Enunciado 5, cosa negativa. 6, negativo. 7, negativo. Y that's it. Eso es todo. Lo escribes y sí va a estar publicado en la plataforma. Una forma para que mandes el PDF de lo que hiciste a mano y tu grabación. Porque me decían, oiga, teacher, ¿lo va a hacer a través de la plataforma? Les dije que no en un principio, pero va. Y la otra es participar en vivo en la siguiente sesión, que es el miércoles, creo. Ahí está programado. Entonces, ya está avisado. No lo voy a publicar en ninguna otra parte. En la plataforma únicamente va a estar el link al formulario. Suba su archivo, su foto, suba su grabación y eso es todo. Nada más. ¿Sí? Ahí se le quieren comentar a sus compañeros. En el minuto 50 de esta, más o menos, 50-49 de esta sesión, viene explicado esto. ¿Sí? Por si tienen duda. Bien, entonces, vamos ya a terminar por el día de hoy. Ha sido prácticamente todo. Algunos tips para escribir. Hagan una lista, organicen sus ideas. Tengan todo anotado para que puedan hacer esto. Entonces, repito, minuto 49 más o menos de esta sesión viene la explicación. Si ya participaste en la parte oral, no tienes que hacer nada. Tu calificación va a aparecer ahí como las otras veces y ya. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Chao, bye.